¿Cómo podemos preparar un gel o spray líquido desinfectante de espacios interiores? Punto número uno, vamos a tener que utilizar este preparado, que si quieres aprender cómo hacerlo, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like para que te llegue el siguiente video de cómo hacer un jabón líquido como este desinfectante. Aquí ya lo tenemos, es un jabón líquido que lleva entre otros ingredientes jabón de pasta, carbonato, vinagre blanco. Se hace la mezcla en un video que posterior voy a subir paso a paso cómo prepararlo. Aquí ya lo tenemos, miren, aquí está hecho de jabón de pasta, pero para que sea un aromatizante de ambientes y un sanitizador y genere un aroma muy rico en los espacios, lo que vamos a hacer es las cáscaras de naranja las vamos a poner a hervir, como lo vemos aquí, con trozos de canela. Y entonces nuestro limpiador desinfectante va a tener un aroma deliciosa. Va a dejar un aroma en los espacios que limpiemos, impregnada a cítricos, a naranja, canela. Además, los beneficios de la naranja son múltiples. Es un aromatizante natural y también la naranja la podemos tomar en té. Pero ahorita la vamos a utilizar para agregársela, esta porción, a nuestro jabón líquido desinfectante para convertirlo en un aromatizante natural. Miren, aquí lo estamos viendo. Le estamos agregando las cáscaras de naranja previamente ya hervidas a una porción de jabón líquido desinfectante que creamos en casa de manera natural. Así que también si quieres aprender a hacer el jabón en barra, voy a subir un video de cómo hacerlo a partir de aceite. Mira, aquí estamos vaciando todo el líquido de las naranjas con la canela. Ya está, ya se llenó. Ahorita lo que vamos a hacer es taparlo para que lo podamos utilizar en nuestro uso diario como un líquido aromatizante de espacios. Aquí tenemos el jabón líquido que previamente voy a subir un video para que vean cómo prepararlo. Y ahorita preparamos con una base de este jabón y jugo o extracto de las cáscaras de naranja cocidas con canela, un aromatizante natural con un aroma deliciosa para limpiar espacios, ventanas, mesas, que querramos que además tengan un aroma deliciosa. Si quieres aprender cómo hacer el jabón, activa la campanita, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.